días a todos. Los escritores y artistas hemos convocado esta mañana a la prensa nacional para hacer una importante declaración y denuncia también a la prensa extranjera. Para ello, Alberto Marrero es el presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC. Tiene la palabra. Buenos días. Por Nancy, por la poesía y por la cultura cubana. En las últimas horas, medios de prensa y espacios digitales sostenidos por quienes aspiran a subvertir el orden social que la inmensa mayoría de los cubanos hemos libremente adoptado, se han hecho eco de una campaña difamatoria contra la poeta y ensayista Nancy Morejón, una de las voces más prominentes y reconocidas de la lírica insular, merecedora del Premio Nacional de Literatura 2001 por la obra de la vida. Invitada al mercado de la poesía 2023 en París, esos que se alinean en el bando de los que odian y deshacen, presionaron a los organizadores del evento para que a Nancy le fuera privada la condición de presidenta de honor de la cita, investidura con la que hacían justicia a una obra de resonancia internacional. Para ello, el Pen Club francés y algunos de sus seguidores apelaron a gastados lugares comunes en los ataques contra artistas e intelectuales que viven y trabajan entre nosotros, a quienes no perdonan la fidelidad y entrega a su pueblo y cultura. Los escritores y artistas cubanos repudiamos todo intento por descalificar la trayectoria poética y humana de Nancy y expresamos nuestro apoyo solidario a la insigne creadora. Nada podrá el odio contra la poesía y la cultura cubana. La Habana, 31 de mayo del 2023. Muchas gracias.